¿Cómo será de la actuación que con la sola mirada intimida, con los solos gestos de Mauricio Pimentel, representando el antagonismo en la serie? No, es que esto es una cosa muy bien hecha, definitivamente. Véalo. Aquí lo tenemos, aquí está en la red. Pues el personaje de la muerte en esta historia cobra una dimensión mucho más compleja y más trágica. La muerte representa esta figura que el héroe va a tener que estar combatiendo todo el tiempo con ella. Finalmente es una imagen, pues sí, metafórica, pero que al tiempo se vuelve como el alter ego del personaje de Vicente. Eso ha sido increíble, ha sido un trabajo maravilloso con cada uno de los compañeros. Cada uno es distinto. Y la verdad, lo que ha estado muy interesante es que cada época está planteando ciertos conflictos distintos con la muerte. Y es que con este homenaje a México por parte del canal Caracol, la muerte tenía que estar presente, ya que para los mexicanos es algo que se celebra. Pues en México la muerte es fiesta, la muerte es color, la muerte es alegría y es una mezcla, es una cosa agridulce. Nosotros pensamos que los que mueren vienen a visitarnos cada año, por ejemplo, y entonces adornamos los panteones o las casas, hacemos unas ofrendas porque ellos, las almas, van a venir a visitarnos. Entonces tenemos que prepararnos. Es el día para estar con ellos, recordarlos, hablar, contar chistes, anécdotas. La pasamos increíble. Yo desde niño me acuerdo siempre a mi abuela, a mi bisabuela, tener los altares, ir al panteón. Entonces sí hay una conexión ahí, pues ancestral conmigo, y entonces significa poder darle sentido a eso que yo imaginé de niño. Mauricio inició sus estudios de actuación en 1990. Es egresado de la Casa del Teatro de México y además es director y pedagogo teatral. Me llega el cast y cuando te dicen la serie de Vicente Fernández, pues piensas que va a ser para algo de la bioserie anecdótica. Pero de repente digo, ¿la muerte? Y empiezan las preguntas. Sobre todo creo que me llegaron con preguntas. ¿Quién diseñó esto? ¿Quién escribió esto? Y Vicente tenía este contacto, este trabajo ahí emocional y mental con la muerte. Y Vicente Fernández pues nunca falta en las fiestas y en las borracheras y en todas las fiestas está. Pero a mí hay una que desde niño creo que me gusta mucho de Vicente, que se llama La Ley del Monte, que es una canción ícono. ¡No! No tiene esto paralizado a Colombia completamente todas las noches. Y les voy a decir una cosa, este señor, ahorita que lo vi sin caracterización... ¿Te gustó? Me encantó. Sí, vio Mari Méndez, está en un verano, mi amor. No, mi amor, para nada, pero me pareció una delicia. Ahora, está qué difícil... como el país, mi hijo. Qué difícil, ¿cómo? Inundado. Inundado. Qué difícil. Oye, ustedes no respetan, ¿ves? Háganme el favor y me respetan. Oye, ve, párame bola. ¿Qué? Ay, bueno, ya, pues, embobaron. Okay. Embobaron, pues. Qué difícil es que a uno le... Qué don para hablar dentro del agua, mami. Qué difícil. Con el snorkel. ¡Ya! Sí, amiga, tienes que... Qué difícil es que a uno le llegue un papel de mudo. Porque es que la muerte no habla. No, pues. O sea, no, sí, obvio, de verdad, bueno, que únicamente con su fuerza, con su gesto, con su mirada, pueda él expresar algo tan intenso y tan profundo como lo que estamos viendo. Aprende. Toda la noche, la verdad es que un aplauso. Bravo. Un aplauso para esta super...